A todos nos gusta una buena historia de David contra Goliat, y en la NBA siempre nos hemos fascinado con estos equipos pequeños, que tienen jugadores buenos pero no de renombre, y que vencen a los equipos contendientes y los eliminan de la postemporada. En la historia de la postemporada, solo ha habido 5 ocasiones en que el octavo lugar elimina el primer lugar. ¿Sabes las historias de esos equipos? En este video hablaré de las 5 veces que el octavo lugar le ganó al primer lugar en los playoffs. Sin más preámbulos, comencemos. 1994, Denver Nuggets vence a Seattle Supersonics 3-2. En la temporada 1994-1995, sin Michael Jordan en los Bulls debido a su repentino retiro para jugar béisbol, todos los equipos buscaban aprovechar la oportunidad de ser campeones sin Jordan a la vista. En esta temporada, el mejor equipo en temporada regular fueron los Seattle Supersonics, que, junto con Gary Payton, Desley Strand y Sean Kemp, llevaron al equipo a 63 victorias y el primer lugar en toda la NBA. Y en la primera ronda de los playoffs, se enfrentaron a los Denver Nuggets en 5 juegos. Que, recordemos que hasta la temporada 2003, la primera ronda era 5 juegos. Los Nuggets, liderados por Dikembe Mutombo, entraron con 42 victorias en este duelo que todos decían que los Supersonics se iban a encargar rápido, y por 2 juegos, así fue. Los Supersonics ganaron cómodamente los primeros 2 juegos, pero los Nuggets no se iban a quedar atrás, aplastando a los Supersonics en el juego 3 y en el juego 4, marcando el camino para el decisivo juego 5. En un partido cerrado, con final cardíaco, Dikembe Mutombo se vistió de héroe, y con sus sorprendentes 8 tapones, ganaron el juego 98-94, terminando la temporada de los Supersonics prematuramente y marcando un precedente, siendo la primera vez que el octavo lugar vence al primer lugar. 1999, New York Knicks vence a Miami Heat 3-2. Este año fue un poco complicado para la NBA, ya que venían de un parón en la liga. No hubo juegos de Navidad, una tradición desde 1947 ni Juego de las Estrellas, y solo se jugaron 50 juegos en toda la campaña. Pero reiniciando labores, todos querían el campeonato. Miami, con Alonzo Mourning y Tim Hardaway, ganaron 33 juegos y el primer lugar en la conferencia este, mientras que los Knicks, con una fusión rara de veteranos y jóvenes talentos, con Patrick Ewing liderando, entrando por apenas un juego a los playoffs. Se sentía la mala leche entre los dos equipos, su rivalidad había iniciado desde 1994 y siempre han sido duelos que parecían guerras, siendo conocido la infame pelea entre Larry Johnson y Alonzo Mourning. Los 4 juegos fueron palizas que se repartían. Ninguno parecía sacarle ventaja al otro en el siguiente juego, por lo que tuvieron que ir al decisivo juego 5. Este juego fue intenso, duro y ninguno podía sacar lo mejor de sí mismo, pero Miami, entrando al último minuto, tenía una ventaja de 3 puntos. Ewing agarra un rebote defensivo y le hacen falta. Tranquilamente mete los 2 tiros libres. Un punto abajo, 39 segundos en el reloj. Siguiente posición del Heat, Tim Hardaway pierde el balón. Pérdida que resultaría fatal, ya que terminaría en canasta de Allen Houston con 0.8 segundos en el reloj. Miami no puede sacar nada en la última posición. Gana el partido los Knicks y la serie. Pero esto no fue suficiente para los Knicks, ya que con este momentum llegaron a las finales de la NBA, no solo siendo el segundo equipo que le gana el primer lugar en la primera ronda, también siendo el primer equipo en ser octavo lugar en la conferencia y llegar a las finales de la NBA, que, tristemente, perdieron ante los Spurs de un joven Tim Duncan. 2007, Golden State Warriors vence a Dallas Mavericks, 4-2. Creo que esta es la ocasión más conocida donde el octavo lugar le ganó el primer lugar. Los Mavericks, liderados por el ganador del MVP en ese año, Dirk Nowitzki, ganaron 67 partidos, siendo el mejor récord de la NBA y el mejor récord en la historia de la franquicia, mientras que los Warriors venían de una sequía de 13 años sin playoffs. Y aunque los ánimos eran altos, entrando con el lema We Believe a los playoffs, no eran los favoritos, ya que se enfrentaban al mejor equipo en la liga, y todos creían que los Mavericks se iban a encargar fácilmente de los Warriors. Pero nadie le dijo a los Warriors que tenían que perder. El ritmo de los Warriors era muy rápido, los Mavericks no podían con la rapidez de Baron Davis, Jason Richardson o Stephen Jackson, y ganaron el juego 1 de forma sorpresiva. En el juego 2, Jason Terry y Josh Howard sacaron el partido adelante con una victoria a los Mavericks y se empató la serie. Los Warriors aprovecharon la localidad en el Oracle Center, y ante una afición que coreaba We Believe, sacaron el juego 3 y el juego 4, estando la serie 3-1. Y a pesar de una actuación espléndida de Nowitzki, haciendo 30 puntos y 12 rebotes, ganando en el juego 5, en el siguiente juego, a punto de la eliminación y cuando su equipo más lo necesitaba al MVP, Dirk no apareció, tirando un 2 de 13 del campo, con solo 8 puntos.
Los Warriors ganaron la serie, mandando el MVP a su casa y recibiendo el premio entre lágrimas, y con una pregunta en la mente, ¿qué hubiera pasado? 2011, Memphis Grizzlies vence a San Antonio Spurs 4-2. El famoso equipo Grit and Grind ya hacía ruido en Memphis mucho antes de que llegara Ja Morant. Mike Conley, Tony Allen, Zach Randolph y Marc Gasol conformaban este equipo que era muy físico en el poste, muy buenos defensores y que no tenían miedo de pelearse con nadie. En el otro lado, los Spurs, una dinastía con ya 4 campeonatos en el trío de Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginobili, siendo de siempre una amenaza para ganar el campeonato. Los Grizzlies aprovecharon que Ginobili no jugó en el primer juego y sacaron la sorpresa en el juego 1 del AT&T Center, y aunque los Spurs empataron la serie en el juego 2, los Spurs tuvieron que ir al FedEx Forum ante una de las aficiones más leales, y con una dominancia defensiva, los Grizzlies dejaron a los Spurs a menos de 90 en el juego 3 y 4, dejando la serie 3-1 de regreso a San Antonio. Ginobili se vistió de héroe en un juego 5 que se fue a tiempo extra, donde anotó 33 puntos, pero no fue suficiente. En el juego 6, Zach Randolph mató todas las aspiraciones que tenían los Spurs de una remontada, y con sus 31 puntos y 11 rebotes, vencieron a la dinastía de los Spurs, marcando el inicio de una era de esperanza en Memphis. 2012, Philadelphia 76ers vence a los Chicago Bulls 4-2. El último equipo en ganarle al primer lugar en la primera serie de los playoffs fueron los Sixers en el 2012. Los Bulls, liderados por el MVP más joven de la historia en Derrick Rose, y un equipo listo para ganar el campeonato con jugadores como Carlos Boozer, Duol Deng y Joaquin Joa. Mientras que los Sixers, con jugadores como Andre Iguodala y un joven Jaru Holiday, no esperaban que dieran la sorpresa. En el juego 1, todo indicaba que los Bulls ganarían la serie cómodamente. Pero, con 1 minuto y 25 segundos faltantes en el último cuarto, con el partido ya ganado, Tom Thibodeau, al querer mandar un mensaje al resto de los equipos en playoffs, dejó a Derrick Rose jugando. Cuando Rose penetra, cae mal en una de sus rodillas, y se cae del dolor, se había roto su ligamento cruzado anterior de la rodilla, una lesión que cambiaría el resto de los playoffs y de su carrera. Los Bulls, sin su estrella, estaban mentalmente derrotados. Los Sixers ganaron la serie en 6 juegos, muy parejos todos y de pocos puntos, siendo esta vez la quinta y hasta la fecha de subir este video, la última vez que el octavo lugar le haya ganado el primer lugar en los playoffs. Y eso es todo por el video de hoy. No olviden seguirme en mi cuenta de Twitter, que es @jazzman-12, y en mi cuenta de TikTok, que es @themoonchief. Suscríbanse, denle like, denle la campana de notificaciones para que siempre estén enterados de cuando subo un nuevo video. Yo soy Lalo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.